buenos días, amiguitos. Sean bienvenidos a su programa Releo. Yo soy la teacher Zulma y el día de hoy nos encontramos con Transición 01 y 02 del nuevo Colegio San Juan Bautista y esta hermosa historia pequeñita sobre una gallina muy valiente y unos pollitos muy miedosos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver quiénes son los que están bien sentados. Juiciosos. Preparadísimos para un cuento que me encontré pequeñito, pero tierno, pero lindo. Y hay un monstruo. ¿Lo quieren escuchar? Un día, seis pollitos traviesos llegaron a su casa después de jugar. Venían corriendo, corriendo, corriendo. Y un poco afanados por algo que les pasó. ¿Qué pasa si los pollitos se caen si van corriendo? Pues se levantan y hacen... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí o no? Se soban y se levantan, ¿sí o no? Llegaron a su casita y allá los estaba esperando su mamá gallina. ¡Hay un animal extraño en el bosque!, dijo uno de los pollitos. Y se escondió detrás de mamá gallina, asustado ese pobre pollo. ¡Mamita, mamita, mamita! ¡Hay un monstruo feo allá! Es raro, muy raro. ¡Ay, la mamá gallina! ¡Ay, cómo así! ¿Cómo así si yo los mando al bosque a jugar? ¡Es un animal feroz!, dijo el segundo pollito y quedó tieso del susto. ¡Es feroz! Y da miedo. ¿Será un tigre o un lobo? Pero el tigre y el lobo no son monstruos. ¿Será para Halloween que se disfrazó alguien? ¿Un dragón? ¡Ay! Imagínense, el tercer pollito dijo, ¡es negro y despelucado! Y quedó así temblando el susto. A ver, ¿cómo temblaría un pollito? El cuarto pollito dijo, ¡es un monstruo feo, feo! Y empezó a brincar como loco. ¡Eso está feo, feo, feo! Pobres pollitos, están muy asustados. Dijo, hacía unos ruidos, pero horribles, horribles. Y empezó a abrir las alas. Yo no sé cómo hacía, pero era horrible, horrible como hacía. ¿Será? Y el último pollito dijo, ¡y nos quería comer! Se asustó y empezó a hiperventilar. ¿Será? Un monstruo feo, feo. Miedoso, miedoso. Se los quiere comer, hace ruidos extraños. Uy, esto ya me dio como miedo. La mamá gallina, muy valiente, dijo, ¡vamos!
esto no puede ser, yo no les creo tanto. Por ahí ustedes se asustaron con quién sabe qué cosas. Caminen, caminen, vamos a ir al bosque a verificar lo que ustedes vieron. Oye, pues la mamá gallina es valiente, ¿sí o no? Yo me quedo en la casa, yo no salgo. Si hay un monstruo, yo no salgo. ¿Ustedes saldrían de la casa? A ver, ¿quién es el valiente como la mamá gallina? Uy, porque ustedes son exploradores, ¿cierto? Pues imagínense que la mamá gallina, con su tren de pollitos allá, y los pollitos empezaron a acercarse al bosque. ¡Ay, no, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Que esto ya da miedo! ¡Ya da miedo! ¡Ay, no! ¡No, mamá! ¡Espere, espere! La mamá gallina, caminen, caminen, que no pasa nada, yo los cuido. El viento empezó a soplar. Y esto se puso como tenebroso. Los matorrales se empezaron a mover con el viento. Y los pollitos temblando del susto. ¡Ay, no, mamá! ¡Eso da miedo! Las nubes se empezaron a oscurecer como cuando va a llover. Y el bosque se veía tenebroso. Esa mamá gallina es muy valiente. Pero allí no había ningún animal feroz. ¿Quieren que les muestre quién era? ¿Negro y peludo? No, tampoco era. ¡Ay! Pero sí se ve por allá, miren. A ver si lo encuentran. ¿Dónde está? Ahí está, mírenlo. Está escondido en los matorrales. Es un marciano bebé que se perdió de su nave espacial. No, no. No es. ¿Será? ¡Marciano, marciano! No, no es. La mamá gallina. ¡Uy! Esto está como raro. Voy a ser valiente y me voy a acercar. Pero se dio cuenta que allí no había ningún monstruo. Tampoco hacía ruidos espantosos como dijeron los pollitos. Al contrario, estaba asustado. Y estaba muerto de frío, mira. ¿Es una bolita peluda? ¿Que tiene miedo y tiene frío? Pues no, tampoco era un monstruo ni un extraterrestre. La mamá gallina muy valiente volteó a sus pollitos y les dijo, ¡oigan! ¡Este no es un monstruo! ¡Es un pollito como ustedes! Y los pollitos, ¡no! ¿Cómo así? ¿Un pollito? ¿Un pollito feo? Puede ser el pollito feo. Y el pollito, ¡piu, piu, 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 piu! ¡Ay, oigan! Yo soy un pobre pollito solo. Me quedé sin mi casa. ¡Ay, auxilio! Pero ¿por qué se ve así tan oscuro y raro? Es un pollito negro como con café, como si estuviera raro. Thank you.
Los otros pollitos se habían escondido detrás de las hojas y las ramas y cuando escucharon a su mamá que dijo, es otro pollito como ustedes, salieron a mirar. ¡Ay, venga! ¿Cómo así? ¿Es otro pollito? Y el pollito llora y llora. Eso ya tenía un charco de lágrimas de tanto llorar el pobre. Es que me caí en el barro. Y miren cómo quedé todo sucio. Ay, por eso es que se veía feo. Estaba embarrado. Cayó en un charco porque de tanto llorar se resbaló y ¡puf! Cayó por allá. Ay, pobre pollito. La solución es fácil, dijo mamá gallina. Tienes que bañarte. ¡Ay, no! ¡No me gusta bañarme! ¡Me está haciendo frío! ¡Ay, pollito malcriado! Si no quieres que te vean como un monstruo, tienes que bañarte. ¡Ay, los pollitos! ¡Ay, no! ¿Y qué tal sea un monstruo disfrazado? ¡Ay, que no es un monstruo! Les decía su mamá. Esperen, lo bañamos y van a ver que es un pollito así como ustedes. ¿Será que el pollito se deja bañar? El pollito no tenía mamá y no tenía hermanitos. Estaba solito. Tal vez se perdió y ya no encontró a su familia. Pero afortunadamente, esta mamá gallina le dijo, no te preocupes, ya tienes una mamá y tienes 6 hermanos. Ahora son 7 pollitos y 1 puerco. Y apestoso, porque no se ha bañado. ¡Ay! Mamá gallina lo llevó y el pollito, piu, piu, tengo mucha hambre, hace mucho que no como. Pues la solución es fácil, dijo mamá gallina. Hay que bañarnos y luego comer algo muy sabroso. Los 6 pollitos iban todos contentos. Tenemos un nuevo hermano, tenemos un nuevo hermano. Pero se tiene que bañar porque está apestoso, pero se tiene que bañar. Y el pollito, pues sí, me voy a bañar. ¿Será que sí se baña? Pues, cuando llegó a la casa, no, le empezó a crujir la panza. Cuando no suena la barriga, ¿por qué es? Pues este pollito llevaba días sin comer y a la mamá gallina le dio pesar. Y le dijo, no te bañes primero, mejor come rápido, rápido, rápido. Y ahí sí nos vamos a bañar todos. Y todos, ¡oh! ¡Nos toca baño hoy! ¡Ay, nos toca bañarnos! Pues imaginen que después de esa comilona,
le pegaron su chapuzón y ¿qué creen? ¡Si era un pollito amarillo! ¡Y no era ningún monstruo! Ahora nuestro pollito tiene una familia que lo quiere un montón. Tiene hermanitos, tiene mamita que cocina delicioso y se la pasan jugando en el bosque al monstruo que está escondido. ¡Y colorín colorado! Por este lado, Julián, ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? ¿Cuando los asustó? Porque pensamos que era un monstruo, ¿cierto? Muy bien, Julián. ¿Cuál fue tu parte favorita del cuento? Cuando se bañó. ¿Y de qué color era el pollito? Amarillito. Y parecía un monstruo apestoso, ¿cierto? Uy, muy bien. Don Milán, ¿qué le gustó del cuento? Cuando le dieron comidita, ay, sí, porque el pollito tenía mucha hambre, ¿cierto? Muy bien, Milán. Samuel, ¿qué te gustó del cuento? Cuando parecía un monstruo. ¿Cuando parecía un monstruo? ¿Y tú le tienes miedo a los monstruos? ¿Tú eres valiente, como la mamá gallina? A ver, mueche esos músculos valientes. ¡Uy! Tatiana, ¿qué te gustó del cuento? ¿Todo el cuento? ¡Ay, tan chévere! A mí también me gustó. ¿Y si tú fueras un pollito, dónde te gustaría jugar? En la casa. ¿En la casa? ¿Adentro a esconderse? Sería genial, ¿cierto? Muy bien, Tatis. ¡Uy, María Elena! Espera, que usted sí es bien altota, hola. María Elena, ¿qué te gustó del cuento? ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Todo te gustó? ¡Ay! ¿Y si tú fueras un pollito, dónde jugarías? ¿En la casa? ¿Y a qué jugarías en la casa? ¿Con tus hermanos pollos o solita? ¿Solita? ¿Y a qué te gustaría jugar solita? ¿Con tus muñecas? ¡Ay, mire, una pollita solita! Muy bien, a ver por aquí. ¡Oh! La pregunta, ya saben cuál es la pregunta, la tienen que tener ya lista. ¿Parte favorita de la historia? Cuando le dieron de comer, muy bien. ¿Parte favorita de la historia? De todo. ¿Todo te gustó? Sí. ¿Y si tú fueras un pollito, de qué te disfrazarías? ¿De un lobo? ¡Uy! ¿Un pollo feroz? ¡Ay, sería un pollo feroz! Sara, ¿qué te gustó de la historia? Cuando se bañó y descubrieron que sí era un pollito amarillo. ¡Ay, muy bien! Layson, ¿qué te gustó de la historia? Aquí la filita. Filita. ¿Qué te gustó de la historia? ¿Cuando lo bañaron? ¿Y a usted sí le gusta bañarse? Por eso huele rico, mira. ¡Ay, huele rico! Dulce, ¿qué te gustó de la historia? Todo te gustó, pero tu parte más favorita de todas. ¿Qué pasó? ¿Una rueda malvada? ¿Sí? Una rueda malvada se llevó a un pollo. No, mentiras. ¿Qué te gustó del cuento? ¿Cuándo qué? Cuando lo bañaron, muy bien. Julieta, ¿qué te gustó de la historia? Toda la historia, pero tu parte más favorita. ¿También? ¿Ustedes sí se bañan seguido? ¡Ah! Sí son muy limpios. Isaac, ¿el pollo te gustó? ¿Por qué te gustó el pollo? Porque era muy chistoso también, ¿cierto? Muy bien, Isaac. ¿Saben cuál fue mi parte favorita de la historia? Cuando todos pensaron que era un monstruo y la mamá gallina fue la única valiente porque los pollitos estaban... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Nos vamos a despedir de nuestros amiguitos! ¡Mírenlos por este lado a la 1, a las 2 y a las 3! ¡Bye, bye!
¡Nos vemos pronto! Bueno, amiguitos, pasamos un rato súper chévere con toda esta historia bastante tenebrosa, pero bastante divertida también. Aquí les presento a mis pollitos, ¿cierto que sí? Espero que se diviertan y sigan leyendo un montón de libros así como este. Nos vemos en un próximo programa. ¡Bye, bye!